Si nadie comenta nada, entonces hoy es viernes, recuérdenme qué día es, 16 o 17 de 16 de abril. Bueno, entonces una de las cosas que estuve pensando mucho ahora que se viene este endurecimiento también de la cuarentena y nadie sabe si vamos a seguir saliendo, haciendo gimnasia, caminando, cuáles serán las posibilidades para nuestros cuerpos, pero sí sentimos que la falta de movimiento produce muchos acortamientos y muchos endurecimientos, el trabajo en la computadora también. Entonces, yo pensé poder trabajar con este concepto de el cuerpo entero, globalmente, para que nos empiece a quedar ese concepto más claro. Por ejemplo, si salimos a caminar, poder sentir que caminamos desde los pies, que incluimos las piernas, que los glúteos trabajan y que esa acción asciende por el cuerpo hasta la cabeza. Entonces, yo les pedí hoy que tengamos un almohadón y para los que tenemos el equilibrio dificultoso, podemos poner el almohadón cerca de una silla para podernos tomar. Antes que nada, nos vamos a parar en el piso para sentir los pies. Y vamos a hacer los pies enteros, ¿no? El empeine, la planta del pie. Vamos a hacer un movimiento que es con los pies separados a la altura de las caderas. Poder hacer un balanceo, se llama balanceo anteroposterior, que es llevar el peso de los talones a los metatarsos, sin levantar ni talón ni dedos. Cuando vamos adelante no levantamos el talón y cuando vamos atrás no levantamos los dedos. O sea que el movimiento debiera ser muy chiquitito. Cuando vamos para adelante, la cabeza dibujaría en el techo una línea de 5 centímetros. Y cuando voy para atrás, trato de no irme más para atrás. Porque si no, tengo que levantar los pies. Y esto es lo que no queremos. Entonces, empecemos a intentar este balanceo lo más chiquitito posible con el cuerpo derechito, apuntando con el techo de la cabeza al techo y con la planta de los pies al suelo. Tratamos de meter el abdomen un poquito adentro y sentir que el movimiento se produce en los tobillos, como si el tobillo es un engranaje. Y imagínenselo como un engranaje en donde la pierna avanza en relación al pie y retrocede en relación al pie. Y hace falta poner en funcionamiento los músculos de las piernas. Las piernas están totalmente estiradas. Perfecto, lo veo bien. Y lo que no hay que hacer, por si lo hacen en otro momento, es que el cuerpo haga esto. O sea, no se dobla la cadera porque si no el movimiento lo absorbe esta articulación. A ver, vamos a prender una luz. Entonces, este movimiento se puede hacer con los ojos cerrados también. Y es lo más chiquitito posible. Y les voy a explicar por qué lo hacemos. Los tobillos y todas las articulaciones del cuerpo, rodilla, cadera, columna, todas las articulaciones, hasta las de las manos, todas, tienen unos sensores de movimiento que le informan al cerebro en qué posición está la articulación, para que el cerebro corrija, porque si yo me voy para un costado, las articulaciones están informando al cerebro que para que yo no me caiga me tiene que traer con los músculos del otro lado para este lado. Entonces, el entrenamiento del balanceo anteroposterior, que es algo que debíamos hacer todos los días y en varios momentos del día, jugar con esto. Si estamos parados en algún momento frente a una ventana, lo hacemos. Si estamos parados, yo antes decía cuando estamos parados en la parada del colectivo, pero ahora sucede poco eso. Entonces, bueno, en cualquier momento, el movimiento no es que cuanto más grande mejor, ¿eh?
es cuanto más ajustado, mejor. Y se tiene que hacer porque este movimiento estimula el despertar de esas terminaciones nerviosas que se llaman corpúsculos de Golgi. Y les explico algo más. Cuando el cuerpo se va para adelante, se tensionan los músculos de las pantorrillas. Estos corpúsculos de Golgi informan que si el músculo se estira más, me caigo para adelante. Lo mismo pasa cuando vamos para atrás. Si el músculo que se estira es el de adelante de la tibia, adelante de la pierna, estos corpúsculos informan, se estiró el músculo porque el cuerpo está yendo para atrás. Si se estira más, me caigo. Entonces, la idea es poder controlar este movimiento importantísimo entre metatarso y talón en este balanceo, que se puede repetir infinidad de veces. No les diría háganlo 20, háganlo 30, lo pueden hacer 20, 30, 100, como un juego. Porque cada vez que activamos estos corpúsculos, es como si despertaran. Y el otro tema importante es que a medida que pasan los años, estos corpúsculos se van adormeciendo en la medida que no se trabajan. Entonces les muestro cómo caminan las personas muy mayores, que no levantan los pies del piso, les muestro de costado, y caminan con los tobillos rígidos, inclusive con el cuerpo para adelante, muchas veces para mantener el equilibrio. Entonces acá hay una falla del entrenamiento de la articulación, de las articulaciones de los pies. También si estamos sentados, podemos al sentarnos, si tienen silla cerca, siéntense, podemos también hacer un movimiento con los pies, que es arriba, es abajo, es en rotación, para un lado, para el otro. Ahora, ¿qué sucede? Esto nos permite comprobar a nosotros el movimiento. Agárrense la pierna para poder aislar bien el movimiento del tobillo. Y vemos si va bien para adentro, para afuera, afuera, adentro, arriba, abajo. Y si hace ruiditos, a ver si les duele o no. Y probemos ahora el otro pie. Lo ponemos ahí, arriba, abajo. También este es un movimiento que podemos empezar a hacer en cualquier momento del día. No hace falta que estemos haciendo una clase de gimnasia. A veces hace ruidito los tendones que pasan por cerca de los huesos. Entonces, ¿qué sucede? Que la movilidad es importante porque entonces vemos que los tejidos se estiran, se contraen, pero no estamos haciendo apoyo en el suelo con el pie porque está en el aire. Entonces el estímulo no es un estímulo del 100% para generar todas las reacciones que necesitamos que el cerebro conecte para tener un mejor equilibrio. Esto es movilidad, pero no es equilibrio ni fuerza. Entonces, volvemos a pararnos. Ahora, con ambos pies apoyados en el suelo, acuérdense que la vertical es importante, que hay una línea que pasa por la oreja, por el hombro, por detrás de las rodillas y llega a los talones en articulación, porque si estamos un poco inclinados para adelante, no es el mismo ejercicio, porque no estimula de la misma manera. Entonces, chiquitito, adelante y atrás. Es como si dejáramos en un piso blando la huella de talón y la huella de metatarso. Si al hacer este movimiento ustedes sienten que se les levantan los dedos, es que se fueron muy atrás. Si se levanta el talón, se fueron muy adelante. Si hay dificultad para hacer este movimiento, para empezar a ensayarlo, yo digo, está permitido tomarnos de un borde de algo para poder controlar mejor que no se levanten los pies, que es muy importante. Bueno, una vez que hicimos esto, hacemos una prueba ahora que tiene que ver con el resto de la clase, que es pies paralelos, flexionar un poquito las rodillas, como si nos sentáramos en la cola, y vamos a bajar
a ver cómo sentimos nuestros acortamientos o no. Cómo sentimos qué es lo que tira. Generalmente cuando uno hace esta posición, lo que tira es la parte posterior de los músculos de las pantorrillas o de los muslos o de la cola. Vean hasta dónde llegan, si llegamos con las manos al suelo o quedamos suspendidos en el aire. Esto es un control de qué pasa antes de trabajar el cuerpo. Subimos. Y nos vamos ahora a parar en el almohadón que les pedí que tengan a mano. Yo tengo un almohadón bastante voluminoso que no me permite sentir el suelo. ¿Sí? Entonces nos paramos arriba del almohadón. Los que tengan inseguridad se colocan la silla al lado, eventualmente para agarrarse de algo o una mesa, lo que tengan. Entonces nos paramos sobre el almohadón. El almohadón no es una base estable. Entonces con ojos abiertos miramos algo al frente, sentimos si el cuerpo se mueve, que probablemente se mueva un poquito, pero vamos a ver qué sucede cuando cerramos los ojos. Entonces cerramos los ojos y los movimientos quizás se aumentan un poco. Depende de cuán blando sea el apoyo y de cómo el cuerpo pueda registrar y modular. ¡Epa! ¡Epa! Si sienten que pierden el equilibrio, como lo perdí recién yo, vuelven a abrir los ojos. Si están muy estables, porque estamos con los pies juntos, si están muy estables, por ahí es que el almohadón al hundirse toca el suelo. Entonces pongan un segundo almohadón o almohada, ¿sí? Entonces, vamos a hacer otra prueba ahora. Vamos a colocar, y vean si les da el almohadón, un pie atrás y un pie adelante. Les muestro en el suelo, un pie atrás y un pie adelante. Perdón, bajemos al suelo. Bajemos al suelo, al piso duro. Colocamos un pie y adelante el otro. ¿Se acuerdan del pan y queso? Entonces, mantenemos los ojos abiertos en esta posición. Pie adelante, pie atrás. Acá tenemos que hacer uso de los abdominales, de todos los músculos de las piernas y de la cola, para afirmar la posición, hacer trabajar esos músculos. Y vamos a ver si ustedes sienten que los tobillos se mueven. ¡Epa, Silvia, agarrate! Muy difícil esta posición, para el equilibrio muy difícil. Si ustedes se sienten muy inestables, estamos con ojos abiertos, ojos abiertos, bien grandes, mirando algo al frente. Si sienten muy inestable esta posición, la posición alternativa es separar el pie de adelante hacia un costado. O sea que queda más espacio entre un pie y el otro. Pero un pie está francamente adelante del otro. Los dedos del pie de atrás coinciden con el talón del pie de adelante. Esta es una posición mucho más estable. Sentimos los pies apoyados en el suelo. Abran los deditos de los pies. Miramos al frente. Probemos si en esta posición, si se sienten estables, podemos cerrar los ojos. Con los brazos relajados a los costados. ¿Qué pasa cuando cerramos los ojos? Necesitamos hacer una constante conciencia de los pies, los tobillos, las piernas. Pisen el suelo como creciendo para arriba. Llevamos el techo de la cabeza al techo de donde estamos, de la sala, y tratamos de mantener el equilibrio cuando el cuerpo se empieza a balancear. Después de unos segundos de estar con los ojos cerrados, se pierde la imagen sobre la que hemos mirado y el cuerpo empieza a balancearse porque no estamos ingresando información a través de los ojos, sino que está trabajando toda la parte muscular de informantes de las articulaciones
y el aparato vestibular, que es el del equilibrio, que está o en los oídos, en el cerebro, que se alimenta de toda esta información. Bueno, descansamos un poquito, dense una vueltita, aflojen las piernas. Este es un trabajo profundo para la musculatura profunda del cuerpo, que es la que mantiene la posición estática. Entonces, aflojamos un poquito y nos volvemos a parar, pero ahora con el otro pie adelante. Entonces recordamos, los pies no están juntos, no están uno adelante del otro, porque esta es una posición facilitada. El pie de adelante, el talón queda por delante del pie de los deditos del pie de atrás. Ahí le muestro. Miramos al frente. Fíjense que también uno tiende a pararse más sobre un pie que sobre el otro. Generalmente la tendencia es pararse en el pie de atrás. Y mi sugerencia es que se paren con el peso en el centro, repartiéndolo entre el pie de adelante y el pie de atrás. La tendencia para sentirnos seguros es ir para atrás, pero la indicación para trabajarlo es estar en el medio. Miramos al frente, sentimos la planta de los pies apoyada en el suelo y la presencia de las piernas. Las piernas se enganchan con la cadera, con la pelvis y el cuerpo para arriba. La idea es que podamos elevarnos para no estar en una posición colapsada, ¿no? Sino erguida. Entonces sí, prueben esto. Muy bien. Llevamos ahí los brazos hacia el techo con la idea de estirarnos, estirar el tronco, metemos el abdomen adentro, bajamos los brazos y quedamos parados y repasamos. Estamos parados en los dos pies, más en el pie adelante, más en el pie de atrás. Veamos si podemos distribuir el peso 50 y 50 entre las dos piernas. Mirando algo hacia adelante, algo que vean que no sea una pared blanca, cerramos los ojos y mantenemos ahí el equilibrio y empezamos a percibir esos micromovimientos que está generando este balanceo que pretende mantener el equilibrio y por eso es normal que haya un pequeño movimiento. El equilibrio no es algo estático, el equilibrio es la búsqueda de no caerse, por eso el cuerpo hace micromovimientos. Pero si en vez de hacer micromovimientos hace un movimiento más grande, antes de caernos abrimos los ojos y separamos el pie hacia el costado. ¿Sí? Lo intentamos una vez más, el peso está distribuido entre los dos pies, la mirada está al frente, el cuerpo está lo más erguido posible. Los dos pies son como dos sopapas que sienten el piso e intentan pisarlo con toda la planta del pie, metatarso, talones. Miro al frente, presencia de las piernas, meto el abdomen adentro y cerramos los ojos. Y tratamos de mantenernos ahí. Si sienten que pierden el equilibrio, abran los ojos y den un paso al costado para no caerse. Se activan los músculos de la espalda para mantenerse erguidos. Si sienten que el tronco ha caído para adelante, vuelvan a enderezarse. Entonces, la conexión desde los pies hasta el techo de la cabeza debería empezar a funcionar de una manera global. Es un intenso trabajo con los músculos profundos del tronco y de las piernas. Y del cuello. Los brazos prácticamente acá no están haciendo ningún trabajo específico, pero sí toda la parte axial. Lo axial es lo central. Y descansamos un poquito. Descansen, muevan un poquito las piernas, los pies, den unos pasitos. Quien quiera tomar un sorbito de agua, siempre bienvenida. Y volvemos ahora al almohadón, que nos da más inestabilidad. Colocamos un pie adelante, un pie atrás. La idea de hoy es poder empezar con ejercicios que quizás son nuevos, son diferentes,
en la búsqueda de poder ir trabajando diferentes aspectos del cuerpo, ¿sí? A veces trabajamos el dolor de cuello, de nuca, la postura, la fuerza, la sensibilidad, más la relajación. Y hoy vamos a intentar usar muchas de estas cosas que fuimos trabajando a lo largo de las clases para aunarlas en una mejor postura y en una buena manutención del equilibrio. Entonces, pie adelante, pie atrás, están un chiquitito separados, con ojos abiertos, con visión, creo que la cosa se maneja bastante bien. ¿Qué pasa si cerramos los ojos? Atenti, que tener una silla para tomarse o reaccionar rápidamente y abrirlos para no caernos al suelo. Entonces, miramos al frente y cerramos los ojos y dejamos que el cuerpo intente no caerse. Pueden usar un poco los brazos para, como hacen los equilibristas, separarlos un poco del cuerpo y contrarrestar los movimientos que tienden a sacarnos del eje. Siempre el techo de la cabeza va a ir hacia el techo del salón. Si se caen, vuelven a la posición con ojos abiertos y los cierran. Y acá vemos un poco cómo están todas esas terminaciones nerviosas que en algunos de nosotros se adormecen por el paso del tiempo y porque no las usamos. De esta manera, digamos, caminamos, nos movemos, pero no las reentrenamos. Bueno, descansamos un poquito, si quieren bajen al suelo, porque esto siempre se hace con un pie y después con el otro. Y tiene influencia en el buen manejo de la posición el que nos hayamos doblado los tobillos en algún momento de la vida, que se llama esguince. Entonces, a veces hay tobillos que están mucho más blandos y más flojos, y entonces ese tobillo sí va a molestar más. Va a ser más inestable. Volvemos al almohadón. Apoyamos un pie. Yo tengo los pies un poquito separados, no están uno adelante del otro. Prueben ustedes. Si se sienten muy inestables, separen un pie del otro. Porque sobre el almohadón y con los ojos cerrados, las cosas se complican bastante. Entonces, estos son ejercicios que si no son cómodos, están mostrando que son necesarios. No son divinos y fáciles. Entonces, pies apoyados, lo más entre un pie y el otro posible, distribuimos el peso al 50%, miramos al frente, cuidamos, a ver si podemos cerrar los ojos. Tenemos dos dificultades, almohadón en el suelo que no nos permite sentir el piso con firmeza, opa, ojos cerrados que nos quitan el control de la mirada, que es importantísimo. ¿Es esforzado? Bien, bien. Usamos las piernas, usamos abdomen, usamos glúteos. Muy bien. Y descansamos. ¡Ah! Trabajo, ¿eh? Es trabajo. Bueno, ahora sacamos el almohadón, lo dejamos para tomarlo en otro momento de la semana. Pero recuerden este ejercicio. Vamos a volver a poner nuestros pies paralelos y vamos a bajar otra vez en la búsqueda de las sensaciones que vienen de la parte de atrás del cuerpo, pies bien apoyados, rodillas un poco destrabadas. Acomodamos como para bajar hasta donde lleguen a bajar. Controlen si esto les endureció el cuerpo o les permitió algo de flexibilidad. Cada cuerpo va a reaccionar de una manera particular, propia. Acá no hay algo que pueda ser general a todos. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de hoy? Para hacer estos ejercicios y con buena eficacia, tenemos que crear una conciencia de este cuerpo entero que incluye todas las partes,
En algunas clases pasadas estuvimos trabajando el plano posterior, que es muy importante, la postura y la disminución de los dolores, especialmente lumbares y cervicales, cuando trabajamos todos los músculos de la parte de atrás del cuerpo, ¿sí? Y también lo que se llama core, que es esta zona abdominal, lateral y posterior. Y acá está incluida la parte lumbar, productora de tantos dolores. Y que también cuando estamos sentados mucho tiempo frente a una computadora, esta zona lumbar se colapsa. Entonces necesitamos tener fuertes los músculos y los ligamentos para poder hacer una tracción. Para poder trabajar con este ejercicio, vamos a usar la colchoneta y boca abajo. Entonces, tenemos una toalla para apoyar la frente, si quieren, en el suelo. Antes de bajar al suelo, recordamos que la bajada siempre vamos a buscar dinamismo, armonía, elegancia cuando hacemos el movimiento de llegar al suelo. Que no sea un desparramarnos cayendo al suelo, sino que sea un movimiento que lo podemos pensar. Si tenemos algún dolor de rodilla, no bajar sobre esa rodilla, sino bajar sobre la otra. Y busquen llegar a una posición para ustedes cómoda cuando bajan. Si hay dolor lumbar, vamos a poner una almohadita o una toalla en el abdomen. Entonces, vamos bajando. En la bajada, si lo toleran, pueden apoyar los empeines en el suelo y sentarse en los talones. Si se acalambran, apoyan las puntitas de los deditos en el suelo e intentan apoyarse ahí. Siempre respetando si hay dolor. Si esta posición no es posible, directamente vamos al suelo. Pero podemos probar un poquito. Apoyar las manos, apoyarnos en los talones. Si prueben apoyarse atrás, se van a estirar un poquito los músculos de adelante. Esto si no duele ni los pies ni la zona lumbar. Apoyamos adelante el peso en las manos. Si las manos duelen, apoyamos los puños. Y descansamos atrás, si se puede decir descansar, si los empeines no duelen y no se produce un calambre, nos estiramos un poquito para atrás metiendo el abdomen. La idea es estirar un poquitito los cuádriceps, los tejidos de adelante, y volvemos para adelante y nos vamos a estirar. Apoyamos la cabeza, si necesitan, en esa toallita que ustedes se pusieron. Las manos van a caminar por el suelo lejos. Lejos nos agarramos del suelo y estiramos los brazos, los codos. Las palmas apoyan en el suelo, los hombros estiran, las axilas y la espalda un poquito. Si los glúteos están cerca de los talones, van a sentir que la zona posterior, desde la cadera hacia la cola, perdón, desde la zona lumbar hacia los glúteos, se estira un poquito. Y las manos planchan el suelo y las estiramos hacia adelante. A veces un brazo sube mejor que el otro. Probamos repetidamente. Llevamos ahora las manos hacia atrás, como en dirección hacia la pared de atrás, con manos apoyadas. Y lo único que vamos a hacer es juntar los omóplatos separando las manos del piso, pulgares hacia el techo,
Tratamos de juntar los omóplatos. Probamos levantar la cabeza. Pueden mirar un poquito la pantalla y me ver a mí. Esta es una posición como la que hacemos en el suelo cuando estamos acostados, pero con la pelvis en otra posición. Estamos trabajando la musculatura de la espalda, incluimos en la nuca, la cabeza no se levanta, sino que queda alineada y los omóplatos intentan juntarse. Trabaja también musculatura de la parte posterior de los brazos. Si se cansan, aflojamos todo, relajamos brazos y apoyamos la frente en la toalla o en la almohadita. Y estamos trabajando todos los tejidos espinales. Cuidamos que no nos duela la cintura cuando hacemos esto. Empezamos nuevamente. Ahora vamos a subir un poquito la cabeza primero. Metemos el abdomen adentro. Giramos los brazos con las palmas hacia afuera para juntar los omóplatos. Mantenemos la posición de la columna recta, recta. Muy bien, muy bien. Manténganse ahí. Estimulamos la fuerza de la parte posterior de los brazos, músculo tríceps, estiramos los codos, abran las palmas bien abiertas, se siente la fuerza de los músculos de la espalda, sostenemos todo lo posible, cuantos más segundos mejor, si se agotan, aflojen. Relajamos, podemos planchar el suelo llevando los brazos para adelante, para estirar esos músculos de los brazos que trabajaron intensamente recién. Y vamos a hacer un movimiento más y después vamos a acostarnos boca abajo. Venimos con las manos para atrás. Bueno, activamos un poquito la cabeza y la espalda, separamos del suelo, metemos el abdomen adentro, palmas hacia afuera, manos abiertas. Juntamos los omóplatos, cuidado que los hombros no estén hacia las orejas, sino que bajen. Mantenemos ahí la postura. Hace fuerza la musculatura de la espalda dorsal, el abdomen adentro, hombros abajo. La mirada se dirige al suelo. Sostenemos, se siente cómo trabajan estos músculos porque se cansan también. Especialmente cuando hace mucho que no hacemos esto. Aflojamos, estiramos y vamos a boca abajo. Estiren un poquito, todavía unos segundos. Y pasamos a la posición de boca abajo. Vamos a apoyar primero la pelvis. Pelvis y pubis. Todavía no nos acostamos del todo. Tratamos de estirar el abdomen apoyando el pubis en el suelo y caminamos un poquito con los codos para estirar la parte anterior. Vamos apoyándonos despacito, costillas que se sientan sobre el suelo. Tratamos de estirarnos para apoyar más abiertas esas costillas. Y apoyamos la frente. Y vamos a colocar las palmas de las manos debajo de las articulaciones de la cadera, donde está el huequito de la ingle, ¿sí? Sería un poquito más abajo del hueso de la pelvis, porque si apoyamos las manos en el hueso, vamos a sentir que el hueso se apoya, el hueso de la pelvis adelante. Vamos un poco más abajo, al huequito de la cadera. Y lo que hacemos es empujar apretando los glúteos para aplastar las manos. La fuerza de los glúteos es muy importante. Son dos músculos muy fuertes. Relajen un poquito. Pueden poner un poquito el pie para afuera, rotar las rodillas para afuera para sentir que la pierna apoya más relajada y el hueco inguinal apoya mejor en las manos.
y apretamos los glúteos para que se compriman las manos. El dorso de la mano está contra el suelo. Y cuando hacemos esta fuerza con los glúteos, se siente quizás el pubis más apoyado en el suelo. Esto es muy importante. Podemos agregar a esta fuerza de los glúteos, ver si se estira una pierna en el aire, un poquitito. Si la pierna siente que se puede estirar, estiramos una pierna con el glúteo contraído hasta el pie, aflojamos, respiramos y accionamos la otra, glúteo primero. Si la pierna tiene ganas de separarse, ustedes sienten que esto no les produce dolor, la pierna se separa 5 centímetros del suelo, ¿no? Nada más. Y aflojamos. Respiramos llevando el aire al abdomen. Y en el próximo movimiento de contraer los glúteos, metemos adentro el abdomen y fíjense si sale espontáneamente que ambas piernas se puedan separar 1 centímetro del piso. Puede ser que se les acalambren los pies, cambien la posición de los pies, no debe doler la cintura. Si hay algún atisbo de dolor de cintura, metan más el abdomen adentro y vean si eso calma. Pero si el movimiento produce dolor lumbar, relajen y descansen, no lo hagan. Respiramos, que el abdomen se dilate. Sacamos las manos, planchando un poquito este apoyo anterior de la articulación. Sentimos el pubis apoyado. Vamos a estirar un poquito otra vez el abdomen. Agarrándonos del suelo con antebrazos, estiramos. Como si quisieran estirar la ropa adelante y volver a apoyar. Las costillas en el suelo. Queda el abdomen apoyado y estirado, el pubis muy presente. Y vamos a hacer ahora el movimiento completo que ya hicimos la clase pasada y algunas otras. ¿En dónde? Empezamos por la contracción de los glúteos. Se juntan los glúteos, tienen mucha fuerza, estabilizan la pelvis para que podamos despegar primero la cabeza un poquito. Juntamos los omóplatos, llevamos las palmas hacia afuera, el cuerpo queda apoyado en la pelvis y se levanta muy poquitito del suelo. La cabeza se separa unos 5 centímetros, pero accionamos los músculos de los omóplatos hacia el centro de la espalda, se siente el trabajo de los lumbares, de los dorsales, glúteos, piernas que se pueden estirar, y quedamos como un avioncito que va volando. Techo de la cabeza en dirección a la pared de enfrente. Aflojamos. Este movimiento lo podemos mantener durante unos segundos, en la medida que uno empieza a hacerlo, al pasar del tiempo se pueden hacer más segundos, hasta 20 o 30 segundos en esta posición. Pero nosotros empezamos por 4, 5, 6 segundos. Cada uno de ustedes se va a acomodar a lo que pueda. ¿Volvemos a hacer otro? Contraemos la cola, los glúteos bien contraídos, metemos el abdomen adentro y el pubis se comprime contra el suelo. Vamos a empezar ahora por los brazos. Las palmas giran para afuera, se separan del suelo, pulgar al techo, manos abiertas, omóplatos se juntan. Empiezo a levantar con la fuerza de los músculos de la espalda, muy poquito, muy poquito. Tengo que sentir que los músculos hacen fuerza y los glúteos siguen contraídos. Quizás las piernas se estiran y se separan 1 centímetro del suelo, eso está perfecto. Mantenemos, voy a contar 10. 1, 2, 3. 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 y apoyamos las manos, la cabeza. Lo último que se afloja son los glúteos y respiramos. Relajamos. Nos despegamos del suelo, busquen hacer fuerza con los brazos para empujar el cuerpo, que la cadera se flexione, las manos empujan el cuerpo hacia atrás. Empujamos el suelo con las manos para proyectar el tronco hacia atrás, la cola hacia el techo y la cabeza hacia el suelo. Y si llegan a apoyar la frente, quedamos con la frente apoyada, las manos empujando el suelo, la cola hacia el techo. Y tratamos de tomar aire y alargar el aire, empujar con la zona dorsal media, esto estaría a la altura del diafragma. Empujar la espalda hacia el suelo, como abriendo la parte de adelante. Aflojamos. Podemos descansar en la posición de cuatro patas. Que si las muñecas duelen, apoyamos los puños. Pero ahí se libera un poquito la columna. Muévanlo un poquito, a izquierda, a derecha. No tanto el movimiento el movimiento del gato enojado, tan famoso, de llevar la columna al techo. Ese movimiento a mí me gusta mucho. El del gato contento no me gusta tanto porque cuando hay dolor lumbar puede aumentarlo. Entonces, en todo caso, podemos hacer un empuje de la columna hacia el techo, aflojando la cabeza, empujando con las manos o con los puños el suelo. Y luego volver a neutro, sin hacer que la cola vaya hacia el techo. Para mí esto aumenta los dolores lumbares. Yo iría como empujando para movilizar la columna, fundamentalmente. Empujar al techo creo que no es algo que lesione la columna. Y luego volver a neutro, como la imagen de los perros de caza, que cuando están en acción tienen el tronco totalmente estirado, la colita estirada para ver al suelo. Y vamos a probar un ejercicio más, descansen un poquito si quieren sentados, un ejercicio más que es tanto de equilibrio como de fuerza de la parte posterior. Es un ejercicio muy habitual, muy conocido. Partimos de la misma posición, llevamos una rodilla un poquito al centro, y estiramos una pierna para atrás, paralela al cuerpo. Cuidado que la pelvis no haga esto. Está la pelvis bien paralela al suelo. Como la rodilla de la pierna que apoya está más en el centro, el equilibrio debería ser posible. Contraemos el glúteo con fuerza. El glúteo de la pierna que está levantada está bien contraído y la pierna lo más estirada posible, paralela al suelo. Aflojamos. Ponemos más en el centro de esa pierna y estiramos la otra. Acuérdense que la pelvis no haga esto, que no se levante, sino que mantenemos la pelvis bien paralela al suelo. Y la pierna no se levanta mucho, se levanta a la altura de la pelvis. ¿Sí? Mantenemos, contraemos ese glúteo. Podemos hacer talón hacia la pared o punta de pie hacia la pared. Vean qué le sale con más confort. Pero acá también estamos trabajando los glúteos mayores que se relacionan con la zona lumbar. Hay una transmisión de fuerza hacia la musculatura de la espalda.
y aflojamos. Si quieren, acomoden un poquito, acomódense para atrás como para estirar esta musculatura que recién contrajimos y volvemos a repetir. Centramos un poquito la rodilla. Ahora vamos a acompañar metiendo el abdomen adentro y estirando una pierna. Paralela al suelo, estirada para atrás. Ese glúteo se activa, se pone bien duro y el abdomen se mete bien adentro. Mantenemos esta posición. 3, 4, 5, 6. Abdomen adentro, mantengan. Mantenemos, descansamos, hagan una respiración y último movimiento de la otra pierna, centramos la que está en el suelo un poquito más al centro, elevamos la otra con la fuerza del glúteo, los brazos están apoyados y extendidos los codos, el abdomen se mete, el glúteo se afirma, mantenemos el abdomen adentro, 5, 6, 7, 8 y aflojamos. Y para relajar la zona un poquito, empujamos con las manos, los talones de las manos empujan el suelo y llegamos con los glúteos hacia los talones. Si es una postura cómoda y nos estiramos y relajamos en el suelo. Y respiramos, aflojamos el abdomen, brazos estirados adelante o brazos a los costados del cuerpo, con palmas hacia el techo y aflojamos todo. Y vamos a pasar a boca arriba. Entonces, busquen con movimientos suaves el pasaje a la posición de boca arriba. Toda la contracción que hicimos de la musculatura de la espalda, desde la nuca hasta el final de las piernas, todo eso ahora lo vamos a apoyar en el suelo. Nos acomodamos. Mientras nos acomodamos, boca arriba, voy a acomodar un poquito la pantalla para que me vean mejor. Usen la toallita para la nuca si necesitan. Siempre el agua presente. Bueno, entonces, estamos acostados boca arriba. Asegúrense de acomodar la pelvis bien, la zona lumbar en el suelo. Si necesitamos el pequeño apoyito en la cabeza, lo usan. Acomodamos la parte lumbar trayendo rodillas al pecho, una y otra. Cuando traemos la rodilla al pecho se siente que la zona del sacro hace otro apoyo en el suelo. Vamos a estirar una pierna y luego la otra. Manos apoyadas en el suelo, con las palmas al techo. Y vamos a hacer un par de respiraciones profundas, dilatando la caja torácica todo lo posible. Tomamos aire, dilatando hacia los costados. El aire entra y separa las costillas. Y el aire sale como una exhalación. Y comprimimos un poquito. Si quieren apoyar las manos en las costillas para sentir la
dilatación y la contracción de todo este volumen. Bueno, vamos a acariciar un poquito las ingles como si peináramos desde el abdomen hacia cada pierna pasando por la ingle. Peinamos para abajo, suave. Es como un mimo. Y peinamos hacia arriba, suave. Como un pincelado. Dos o tres veces y vamos a flexionar. Ahora, primero una rodilla. Apoyamos bien el pie. Recuerden el primer trabajo que hicimos con los pies en el suelo, cuando estábamos de pie, de sentir toda la planta del pie y activábamos con el movimiento los estímulos de los tobillos y la planta del pie. Y ahora, empujando con ambos pies la superficie donde ellos apoyan, empezamos a activar otra vez los glúteos para mandar la pelvis hacia el techo. No puede doler la zona lumbar, pero vamos a estirar las ingles adelante. Fíjense dónde van a poner los pies, porque este ascenso tiene que ser cómodo, con el menor esfuerzo posible. Los órganos del abdomen se desparraman hacia el diafragma, como el cuerpo queda como un tobogán. Y bajamos, bajamos tratando de apoyar primero la zona dorsal, luego la zona alta lumbar y por último lumbar y sacro. Vamos a probar, yo tenía los pies un poquito muy separados para lo que es mi confort, entonces los acerqué a mi cola. Vuelvo a apoyar los pies como si fueran enormes, separados los dedos. Voy presionando el suelo para alejarme, para subir, y subo, 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 subo especialmente con la fuerza de los glúteos. Esa fuerza de los glúteos hace que se abra la ingle, que sería algo parecido a cuando estábamos acostados boca abajo, haciendo fuerza con los glúteos para abrir las ingles y que apretábamos las manos. Estiramos la ingle, llevamos arriba, puede ser que se sienta tensión en los muslos, estamos estirando también un poquito los cuádriceps, probamos tomarnos con las manos por debajo del cuerpo, a ver, juntar los omóplatos, que no duela la nuca, hacer un poquito de fuerza más para arriba, y cuando bajamos, relajamos los hombros, relajamos las manos, apoyamos vértebra por vértebra desde arriba, ¿no? Vamos bajando, 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 acomodamos la pelvis llevando el pubis para arriba para apoyar primero la parte alta lumbar y la parte baja lumbar y el sacro. Descansamos estirando primero una pierna, luego la otra. Palmas hacia arriba, omóplatos apoyados. Respiración. Importante respiración. Como si ustedes abrieran una canilla y permiten que circule el agua. Bueno, ahora permitimos que circule el aire. Quédense ahí haciendo tres o cuatro respiraciones y relajando el cuerpo, bien apoyado el cuerpo, cómodo. De más está decir que si están estirados con las piernas acostados, con las piernas estiradas y hay dolor lumbar, las rodillas se tienen que flexionar. Entonces seguimos limpiando el cuerpo con el aire que entra y sale y sintiendo espalda, glúteos apoyados,
omóplatos, hombros. Muy bien. Colocamos las manos cruzadas debajo de la cabeza. Vemos si llegamos con los codos al suelo, con los brazos y antebrazos, si quedan apoyados o si no quedan apoyados. Abrimos las axilas, están nuevamente flexionadas las rodillas y las caderas. Tomamos aire y cuando largamos el aire, levantamos el codo derecho hacia el techo. Se separa el omóplato derecho del suelo. Hacemos el recorrido inverso, cae el codo al suelo. Tomamos aire y cuando largamos el aire, asciende el codo izquierdo al techo. Se separa el omóplato izquierdo del suelo y vuelve a apoyarse. Lo podemos combinar con la respiración o no. Y vamos moviendo un codo arriba abajo, el otro, un par de veces más, un codo recorre el aire, dibuja un semiarco, un cuarto de arco, mejor dicho, el otro codo. Nos damos tiempo para sentir el movimiento en la espalda y la fuerza que tiene el pectoral, el músculo del pecho, cuando trae el brazo para arriba y cuando lo deja caer. Hacemos un descanso, una respiración profunda y traccionamos un poquito. Al ras del suelo, el cuello hacia atrás. Y volvemos a relajar. El siguiente movimiento va a ser, ambos codos suben simultáneamente hacia el centro. Despacito. Y ahí vamos a sentir el centro de la espalda, entre los omóplatos, y al separar los codos desaparece esa sensación de columna vertebral. Prueben hacerlo con respiración, cuando exhalan cerrar los codos. Vemos si los codos se juntan en el centro o no llegan. Aparece la columna en el centro y separamos los codos. Desaparece la columna. Juntos, los dos simultáneamente, se dirigen al centro, hacia el techo. Una vez más, sentimos el centro de la espalda, entre los omóplatos y abrimos. Respiramos un par de veces y ahora al cerrar los codos nos quedamos con los codos cerquita de la cara, levantamos la cabeza, hagan presión con el abdomen para adentro. La cabeza es como una pelota pesada, pesada, que la levantamos con los brazos mientras el abdomen se mete. Y tratamos de levantarnos y separar la cabeza y una parte de la columna del suelo. La cabeza como si fuera un peso muerto. Vamos bajando, apoyando vértebra por vértebra, separando los codos y respirando. Si la posición de los brazos es muy exigente porque están levantados, quieren relajar un poquito si les duelen los hombros, esto administren ustedes, lo relajamos bajándolos. Y continuamos. Los codos entonces pueden tomar aire,
cerrar los codos hacia el centro mientras el aire sale. Ajustamos los brazos a la cabeza y la levantamos a la cabeza. Cuanto más ajustaditos estén los brazos a la cabeza, más sensación que estamos levantando una pelota pesada. No es la cabeza la que se levanta, sino son los brazos los que, y el tronco que se inclina hacia adelante, se levanta, se mete el abdomen. Y al bajar, tratamos de apoyar una vértebra y la otra. Despacito, 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 hasta que apoyamos esa columna dorsal alta y los brazos se pueden aflojar. Quédense ahí. Un comentario al pie. Este ejercicio en el que estamos movilizando columna cervical, columna dorsal alta, es también un abdominal. Entonces, es un abdominal hecho con mucho cuidado y con mucha suavidad. Vamos a hacerlo una vez más, la última, después se relajan un momentito en el suelo y vamos terminando la clase. Bien lento, bien con respiración. Apoyen con mucha cautela la zona dorsal en el suelo. Y muy lentamente nos vamos parando. A medida que se vayan parando, vayan poniendo sonido si quieren. Ahí se escucha como un pajarito. Me falta una cosita, pero yo quería que ustedes estén con sonido. Quería que nos volvamos a parar un instante, parar en el suelo, los pies paralelos, para volver a hacer el movimiento de sentir que estamos erguidos y que podemos hacer ese balanceo con ojos abiertos o con ojos cerrados, el balanceo antero-posterior. Volvemos al inicio porque hemos trabajado músculos muy importantes de la estabilidad y de la postura erguida. Solamente observarnos un instante para ver si el movimiento nos sale igual al principio o nos hemos amigado más con la sensación de si el movimiento es más fácil, más integrado o no, si algo cambió o no cambió nada. Muy suave, balanceo, buscamos metatarso, talón, ida y vuelta. Están presentes los tobillos, el apoyo de los pies, la integridad de los huesos de las piernas, la espalda, los omóplatos, el cuello. Bueno, ya hicimos este pequeño paneo y pasamos a algún comentario si tienen ganas. Genial, muy bien. Bueno. Mis hombritos no me dejan llegar con los brazos hasta abajo, me duele. Pero bueno, hasta ahí, sí, hasta donde puedo.
Bueno, está bien, sí. Bueno, trabájenlo si les surge en la semana ganas, porque estamos haciendo como un trabajo progresivo en donde vamos sumando estímulos. Y yo estuve pensando toda la semana que no sé lo que se viene, nadie sabe lo que se viene. Pero si se viene el invierno y estar más guardados y con menos actividad física, poder meternos a niveles más profundos en donde podamos sentir que no perdemos el control de los tejidos profundos, ¿no? Cada vez con más conexión y más conciencia, yo creo que uno tiene menos dolores, menos, digamos, mucho sedentarismo, pero tenemos que anticiparnos y trabajar el movimiento, ¿no? Sí, y no desconectarnos de nuestro interior físico y psíquico, ¿no? Que uno va con el otro, es eso lo que estás proponiendo, lo que yo entiendo, ¿no? Y sí, trabajar a conciencia y en la medida que se pueda salir a caminar, tomar aire, tomar luminosidad, estar como atentos al tema de la vitamina D, estar en acción, ¿no? Activos, no dejar el aire libre en lo posible, varias veces a la semana. Bueno, buen trabajo. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias, Gracias. gracias. Bueno Gracias. y muy fuerte estoy. Ah. Porque para mí Intenso, bueno. un Muchas trabajo gracias, Sonia. de nada. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Chao. Chao.